Un guerrero. Huerto. ¿Le va a ganar a don Ay, Vicente Castillo? sí, va a ganar. Ginés le gana a Francis. Yo creo que sí. A pesar de que el gobierno ha hecho mucho esfuerzo para que no gane Ginés. Sí, es que ya vale por 20. Es un no, peligro. Es que Ginés tiene. Milton. Sí. Milton va para el Tribunal Constitucional. ¿Y va a ganar para empujarse? Sí, va a ganar. Bueno, va a ganar Milton, pero en otro sitio. Ah, en el Tribunal Constitucional. Primpujal es que va a ganar. En Samaná, sí. Tommy Galán va a ganar. Yo no sé por qué las encuestas del PRD, por complacencia, tratan de poder a Doña Peggy. Doña Peggy no va a ganar en San Cristóbal. Yo no sé ahí. Bueno, yo creo que ahí va. Yo fui a San José de Ocoa. Mi percepción es que va a ganar Castillo. ¿Carlito? Sí. Bueno. Yo creo que Alegría se le terminó la alegría. Yo no sé, yo creo que no es tan fácil, porque es que Alegría ha hecho campaña todo el tiempo. ¿Y tú sabes cuál es el eslogan de Alegría? No. 1, 2, 3, Alegría otra vez. Bueno. Es el... Felipe Bautista va a ser senador de San Juan y presidente del Senado de la República. Nada más hay que proclamarlo. Es un problema de tiempo, sigue. Sergio Cedeño y José María Sosa. Sosa, la esposa alejandrina va a ser. Claro, de robo. Bienvenido Ñe, a la Ñe, sala. Posiblemente Ñe, le gane a Feli Vázquez. Ay, Ñeñe. Posiblemente. Bueno, Ñeñe, muy popular. Es un hombre que está en su cosa. Julio César Valentín va a borrar del mapa al pobre Orlando. Por mucho. Sigue. ¿Quién es eso, eh? Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Ahí está Jiménez y Antonio de Jesús Cruz. Yo creo que repite. ¿Quién? Antonio Cruz. Yo no sé ahí, ¿no? La PRD ahí. Sigue. Francisco Cristina. Peña y Cristina Lizardo. No, ahí el PRD le hizo una trastada. Y ahí sí, se, lo engañó. Fue, eso fue el tollo más grande que se ha lo hecho. Engañó. Porque si Peña ganaba su sindicatura. ¿Para qué lo pone en dictadura? Y como quiera, Tommy Galán gana en San Cristóbal. ¿Cuál fue la razón para sacar a Peggy de Santo Domingo? Para llevarla para no San tenía, Cristóbal. Si Cristina. Es que ahí hay una troika en Santo Domingo Este. De tres de él, de Juancito, de Cristina y de un diputado de. De guerra, que esa gente no van a perder eso, tienen demasiado poder económico. Además, con eso electrodoméstico va a ganar Cristina. Y sin los electrodomésticos también. A mí una pena que Francisco Peña pierda, porque no se merecía eso. Yayo Matías gana ahí. ¿Después de los tiros? Con todo gana y sin los tiros. Yo no sé para qué él se tiró esos tiros, porque él ganaba sí, como porque quiera. Sí, porque eso fue un cuento. Nadie lo cree. Él ganaba como quiera, sigue. Sí, eso fue un boom mercadológico. Él ganaba como quiera, él ganaba como quiera. No sí. Era necesario. Eso ni se dice. Sí. Aunque fuera verdad. Está bien, ¿eh? Está bien. Esa es nuestra percepción con respecto a lo que va a pasar el próximo 16 de mayo. Señores, es que cuando una persona, es que no se olvidan de Peña Gómez, que decía, el único que hace que pierde el PRD, que el PRD está trabajando para Lionel, ¿verdad? No es sí. Para Lionel que está trabajando. Totalmente. Pues no hay que averiguar más nada.